mexicano. Aceleremos el desarrollo de nuestro país con más y mejor trabajo. Pertenece a Núcleo México. ¡Panta! 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 Pesos in two series. Prices range from 60 to 1,200 pesos. The national lottery for the public welfare. Que me llaman el ojo por matar los mosquitos. Jesus bor i Mexico City. Han gör reklamfilmer. Han kommer från en familj med tradition. Farfar kom från Tyskland i slutet på 1800-talet för att erbjuda sina tjänster till det nya landet. Istället för faderns trevåningsvilla med 3000 kvadratmeter trädgård, swimmingpool, 6 hundar och 9 tjänarinnor nöjer sig Jesus med en rymlig sexrumsvåning i samma område. Han är gift, har 2 barn och 2 tjänarinnor. Imorgon fyller han 35 år. Han älskar att åka till Afrika på vilddjurssafari. Jesus, have you killed all those animals here around with you? What? Have you killed all those animals? Killed the animals? Yeah, those animals here. Which one? This? This? This is the feet of the zebra dog. Oh, yes. Right? Oh, yeah. Of the zebra. How much cost the trip to Africa? How much cost the trip to Africa? Yes. For hunting? Yes. You mean a safari? Yes. Would cost you around $8,000. $8,000. Mm-hmm. More or less, yeah. More 15 or less. Days. How long time you are working for $8,000? The time that I work for it. Yes. Well, all depends. You know, it's well. Sometimes you do a work that you can make a lot of money, and sometimes you cannot charge too much. It all depends what you're doing. It's about. Huh? Well, about. In time? Yes. I would say you work for $8,000, you can make them 2 months. $8,000 in 2 months? Mm-hmm. And in my business. No, 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 no,
La noche del viernes. Sí. Es mucho trabajo porque nos acostamos a las 2, a la 1, y ya la otro día hay que levantarse a las 7, 6:30, a las 8, más tardar por los bebés que ya a esa hora están pidiendo que el desayuno, y nosotros tenemos que levantarnos a darles de desayunar y hacer el aseo de la casa. Dura cuando se enoja. Digamos, por ejemplo, en Navidad, nosotros queremos estar con nuestra mamá, con nuestros papás. Le dijimos, señora, ¿nos da permiso de ir con los nuestros también? No nos dejó ir. En el Año Nuevo también le pedimos permiso para salir. Tampoco nos dejó ir. No, ella no trabaja. ¿Inquieto? No. Sí. Mi hija apenas tiene 2 años aquí. Ella solamente estudia. Sí. Y luego que necesitamos que vaya un mandado o que nos ayude a ver los niños. Y que haga el baño de nosotros. Que haga cosas que no son fuertes. Porque ella no está ganando ningún sueldo aquí. Somos mexicanos, pero no somos de aquí. Hemos nacido en otros lugares, que venimos aquí a ganarse uno un poco más la vida, porque en mi tierra es muy pobre. Es duro aquí y es dura donde quiera. Creo que es dura donde quiera, porque donde quiera no hay medios para vivir. ¿Usted puede vivir aquí? Bueno, mientras que me acepten con mi hija, sí, porque es lo que más quiero en la vida, sí. Si hubiera otra oportunidad de trabajar en otro lado donde poder aspirar mejor para el bien de mi hija y por el bien mío y para ayudar a mi familia, que es mi mamá, encantada de poder luchar así.
I've been walking yesterday around the streets, around your house, and your home, and today around the... I saw many people who were very poor. How do you feel every morning when you go out and see them? Well, I'm accustomed to, so I don't feel anything. You don't feel anything? Yeah. Why should I? It's like, well, you have been in India, no? And Middle East. What do you feel when you feel when you see the poor people? You know, poverty is all over the world. Probably except in some countries, you know, like in Europe, maybe in Sweden. I know I've never been in Sweden. But it's very few countries that they don't have poverty. Even in the United States, there's a lot of poverty there. Somebody comes up to the street and begs, do you give him money? No, I don't. Because if you give them money, it's easy money. So they are accustomed not to work, you know. So you believe that everybody has... has everybody the same possibilities? Sure. Sure, but it's a matter of education. Guys from the gas station know me since I was like Chuchito. Secondary and bachelor, I don't know if you have that. I was in Jesuit school, from Jesuits, you know, called Patria. And after that I went to the University of Mexico. Well, before I went to the United States for a year in military school, private military school. And after that, I went to the University of Mexico, and I studied accounting. In Mexico, we have, you know, maids. So we don't do anything by ourselves when we are young. They do everything for us. So if you want to give to your children some, discipline, then, well, usually you send them to a military school, and if you send them to the United States, well, they pick up the English, which is, I think, basic in the world we live now, to know more than one language, and I think the second best language you can learn is English, of course. One of the best things my parents could ever give me, you know, and it was expensive school. I think the year was for about 15,000 dollars. I think it's the best investment you can do is education for your children, of course, and health. You know, health and education is the best investment you can do. How many people you think so they can't pay that year? Very few. Very few? Yeah, sure. About, I don't know, the 0.001% of the population can pay that tax, I think. Yeah.
Bien, ¿cómo estás? ¿Y la perra? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tanto fue por Londres. Le mandamos un mensaje también a esta niña. ¿Cómo vaya al Perú? ¿Ah, sí? ¿En qué podemos hacer? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Quiere cómo te llamas? Halo. Halo, el mudo. ¿Qué te doy? Su papá está diciendo adiós al tío. A ver, un besito al tío. 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 Qué rico. ¿Y acá este lado que le falta? Se muere. Oye, la mano caída, ¿me da una visita? Pero a las mismas la visita se muere. Qué rico eso ya. No, pero el mami sí debe haber aprendido. Bueno, usted lo toma por un trago, además, ahora como el recuento, ¿cómo es eso? Maestra, salud. Dices, chiquita cama. Salud. Una cosa así. Sí, salud. Salud, Tichi. Salud. Salud, salud. ¿No estás tomando nada? No, fíjate que no me tomas. Pues sabes que si me hicieron un chapepe, pides eso. Ahí he visto unos cambios, ahí, ¿eh? To be privileged, well, it's good, of course. Why not? But mainly, I think that, well, you know, if you're privileged, it's a matter of destiny, not because you look for it. You look for it for your children, you know, for the future generations, but not for yourself. And of course, it's very important that if you have a privileged education, it's sure that you are going to be privileged, you know, because the average of the people doesn't have the same education and the same open minds or whatever you need to be on the top. But of course, if each day now in Mexico, the education is better. So in a few years, we hope that all can be privileged and not just few, as now. Con ellos ya llevo 23 años, pero ya de trabajar así en esto, llevo 37 años cumplidos, entrados a 38. Dice mi hijo de la vida de usted. ¿Cómo estaba la vida? Pues fíjese que yo con mi esposo sufrí mucho. Él era desobligado completamente. Entonces, pues yo fui teniendo familia y al fin él se murió y me quedé con 6. Sin casa, porque pues nada más me daban lugar para cuidar un terreno. Allí paré mi casa de adobe, de tierra, ¿verdad? Otro cuarto de madera. Ahí vivía yo sola. Y mis hijos quedaban abandonados todo el día. Entonces yo tenía que luchar para comer y para vestirlos y para darles colegio. Y algunas otras personas, ¿verdad?, que me ayudaron. Que mucha gente me ayudó con ropa, con lo que podía. Entonces yo trabajaba también en otras casas. Y pues sí, me protegían mucho, ¿verdad? Pero en la noche yo me quedaba sola, en un terreno solo, sin luz y sin nada, con mis hijos. Voy a ver si sobró, ¿eh? ¿La puedo subir? ¿Por qué no dijiste que los tires? Cuando llegué yo acá, porque yo no soy de acá, bueno, soy de esta nación, pero no de acá, de otro lugar, estado de Tlaxcala, distrito de Nativitas. Ahí, cuando yo llegué aquí, ganaba un peso al día. Un peso al día, pero me daban los alimentos para mí y para mi casa, para mis hijos. No. Bueno, luego revisa el mantel. Déjame estar haciendo cara de fondo. ¿Por qué de fondo? Ten.
Each day is harder. Of course. Now, for instance, it's not a matter of getting them. It's the cost of living, which is hard. You know, it's not the money you pay them. It's why they eat them. And now with inflation, you know, that's a tough thing. So for having servants, each day is harder, you know. I mean, the more you have, the more they eat. And that's a problem, you know. Each day the food is going high all over the world. So that's the thing. But you can get servants as much as you want, as much as you can pay, I would say. Yeah. I never get involved with servants. It's the housewife. She doesn't get into my job, and I doesn't get into her job. Her job is her house, and my job is outside here. So any question about it is her business, not mine. Well, my ideal woman, I have to say this, it's like my wife. But it's about what I would like. Yeah. She has to be good mother, of course. She has to, for myself, you know, to be have order in the house. You know. She has to be a good housekeeper. That's what I would say, and a good mother. That's important. So. Aquí me dan 30 pesos, sin camiones, sin nada. Entro a las 12 del día, salgo muchas veces a las 7, 8 de la noche. Since in the beginning of this century. Uh-huh. Look at the camera. And in that revolution, we give away the land to the farmers. So that's why we started our revolution. And there's still a revolution today? Oh, sure. It's the same revolution that we are doing. At this time, we are doing the things that has been taken a long time to realize, to really do the things, because when you have in a revolution, when you make a revolution, you have different steps to conquer, but it will take many years to do it. And what are you doing today? Well, we are giving each day more and more money to the farmers. We are trying to hide the standard of those people, which are the majority. And I think with some time, more won't be poverty in the country. What are you doing for the revolution? Who, me, myself? Yes. Come on now.
You're freezing. Okay. I look very well. It's more warm in the water. Oh, yes, sir. What are you doing here for the Jews? Pardon? What do you do here? Here? Yes. I'm shooting the commentary for a construction company who builds condominiums in tourism areas. Oh, yes. So they can sell more to foreign people, so they will bring fresh dollars to Mexico. Yes. So in that way we help our revolution too. Thank you. Microphone? Good. Don't do it like Nixon, you know. You know what happened to him? No. Nixon. Oh, the president. Yeah, he tried to put these microphones in the Democratic headquarters. I know. Watergate. And that's why he lost the presidency. You mean Watergate? Watergate, sure. Well, we're not in Watergate. We're in Cancun, fortunately. And not only that, we are not anybody's president. How is it now with the landowner? Well, the property is put in trust in a bank. Yes. It's called a fideicomiso. Yes. It's a legal instrument. It's equivalent to the property, to the owner, direct ownership, but the bank manages it for you. Yes. On your orders. So you have the benefit of everything that is built on it. You can sell it, including the increase in value. It will be returned to the original investor. And it's a 30-year trust. Yes. After 30 years, the law says you have to sell it. Yes. You cannot continue with it. Yes. I guess the idea is to avoid great land ownership by foreign yes. countries. But you can make profit. Oh, yes, yes. Yeah, you operate it exactly as if it were your own property. You pay your taxes and you get all the profit you want. And after 30 years, what happens after that? You yes. sell it. But you can even sell it to your children, you know, or uh-huh. to a company that is owned by your children. Yes, and there are ways to keep that, I mean. Yes. Good. Where is your property? Right there. Oh. Next to the Presidente Hotel. See, the golf course is being built right there next to the Presidente. Yes. And then the Presidente is the first hotel of this line of first-class hotels, of yes. this first stage. Yes. This is the first stage yes. of the development. From what country are you? I'm from Cuba. You're from Cuba? Yes. Why are you living here? Well, I live here. No, I'm not living here. I'm working in yes. Cancun. But I live in the United States, in Virginia. Why? Because I like freedom. I like my personal freedom. Yes. I believe that many things that have been done in Cuba are correct. Yes. But essentially, what is the mistake in that system is that they force people to do what they want, no matter what. I believe that individual freedoms that are essential to human happiness, and this is the reason. Very simple. Thank you very much. I don't like to be told what to do at the point of a... Långt ifrån Mexikos jäktade liv, i Cancun på Yucatanhalvön, bygger bankerna och de stora inhemska och utländska multinationella bolagen den största turistanläggningen i Mexiko efter Acapulco. PRI, det revolutionära institutionella partiet, bygger hotellkedjan El Presidente. Landets utvalde ledare har kommit hit för att inspektera nybygget. PRI saknar konkurrens av betydelse. Partiets diffusa målsättningar möjliggör att alla förslag till politiska lösningar och argument används till den förestående valkampanjen. Bueno, no, nunca será suficiente para los trabajadores. No somos un país tan rico como Suecia. Somos un país pobre y estamos luchando por su mejoramiento. En valkampanj som inte har någon betydelse alls eftersom resultatet är givet i förväg. ¿Qué piensan de Cuba? Cada país tiene su sistema.
como un sistema distinto de acuerdo con las ideas de las personas, y los sistemas no pueden exportarse. Cada país tiene sus tradiciones políticas y sus objetivos. Eso es elemental. ¿No le parece? André, mucho gusto. Que les vaya muy bien, ¿eh? Gracias. No se asolea mucho. Adiós. Adiós. En president med sin eskort. Under 6 år har han alla möjliga befogenheter och vid utgången av sin mandattid också en stor förmögenhet. Seklet börjar oroligt. Medan Europa genomgår en period av kriser sjunker Mexiko allt djupare in i socialt och politiskt kaos. År 1910 regerar den 80-årige diktatorn Porfirio Díaz över landet. Sedan 34 år sitter han vid makten. Internationella finanskungar äger land, industrier, järnvägar, bomull, kaffe och sockerplantager. Sir William Randolph Hearst äger 650 000 hektar land. Guggenheims nyligen befriade från alla skatter och andra pålagor. Sir Henry Lane Wilson, USAs ambassadör i Mexiko, och de utländska regeringarnas representanter ser till att Diaz får allt stöd. Nya jordlagar ser till att indianernas urgamla land ska exproprieras när de saknar av regeringen godkända papper. På en natt förlorar över 80% av bönderna sitt land. Jorden säljs sedan vidare till storgodsägarna. De äger nu 96% av den bästa jorden. Revolutionens obestridde ledare heter Emiliano Zapata. Fram till sin död kämpade han för land till de jordlösa bönderna. Upp i norr fanns en annan ledare som också blev legendarisk. Hans namn var Pancho Villa. Han drömde om att Mexiko utan armé, där soldaterna skulle arbeta med och undervisa folket. Madero var en stor landägare och industrifamiljs son. Madero ställer upp i nästa val mot Diaz. Diaz blir rasande och Madero flyr till USA. Men början är gjord. Två klasser mot samma diktator. Den stora landlösa massan av Mexikos befolkning. Och den andra som söker en bättre utgångspunkt för att exploatera den inhemska marknaden utan fruktan för den utländska konkurrensen. Diaz störtas år 1911. Mexikos nye president heter Francisco Madero. Madero behåller hela den korrumperade maktapparaten. Med parollen först fred och sedan reformer vill han att Zapata ska lägga ner vapnen. Zapata börjar tvivla och uppmanar de landlösa att ta tillbaka sin egen jord och sedan försvara den med vapen i hand. Det är bättre att dö upprätt än att leva på sina knän. Maderos reformplaner kunde aldrig genomföras. De kolliderade med hans egen klassintresse och USAs, som blev rädd för hans protektionistiska idéer. USA ser till att general Huerta får allt stöd som behövs. Huerta mördar Madero och installeras med USAs stöd som Mexikos nye president. I december 1914 tog Zapata och Villa in i Mexico City. Men de saknar de byråkratiska kunskaperna för att kunna överta makten. En storgodsägare, Carranza, övertar ledningen för landet. Jag skickar hem mina soldater när du har gett dem land, säger Zapata. Zapata förstår sig varken på att intrigera eller kan korrumperas. Han mördas i ett bakhåll 1919 på order av Carranza. Slutet på historien som tolkas olika. Vem startade revolutionen? Och för vilkas bästa? Vem fick den största nyttan av den? Sedan 55 år har gevären tystnat i Mexiko. Många presidenter har passerat förbi i landets historia. En ny president vart 16 år. Men fortfarande är frågan om land lika viktig som då. Skillnaden är att nu är Mexikos befolkning 55 miljoner mot 12 då. Armén prövar då och då sin makt mot en och annan indianby som inte har velat förstå att revolutionen inte var för allas bästa. Jordreformerna som sattes igång först 1936 fullbordades aldrig. Korruptionen gör det lätt för de mäktiga att stoppa reformerna. Av landets 55 miljoner invånare är det bara 8 miljoner som har en fast inkomst och kan njuta en viss social försäkring. Arbetslösheten är över 35%. Trots protektionistiska lagar äger och kontrollerar USA över 80% av de utländska investeringarna, landets viktigaste industrier.
1% av de barn som börjar skolan fortsätter till universitetet. När klockan visar 1 hämtas de privilegierade barnen från sina privata skolor. Vamos. Buenas tardes.
que todos los que estén aquí hayan colaborado y los que no, que continúen, por ahí va avanzando este kilómetro. Y queremos también decirles, la finalidad de esta fiesta popular precisamente es, por una parte recabar fondos para ayudar a los vecinos que están a punto de ser lanzados de las vecindades, de las que son dueños los voraces caseros y que a base de engaños y de amenazas han hecho firmar a los inquilinos documentos que hablan en su contra. Martín Carrera es una zona en el norte de la Ciudad de México. Es la región más pobre de toda la Ciudad de México, la parte norte. Son alrededor de unos 80.000 habitantes que están hacinados en un rectángulo de 800 metros por 600. La mayor parte de la gente que vive en Carrera son gentes venidas de fuera del Distrito Federal, porque Martín Carrera comenzó a ser construida únicamente hace unos 40 años. La gente de Martín Carrera son gentes que al venir del campo vinieron huyendo por no tener trabajo para tratar de encontrar una nueva manera de vivir en la gran ciudad. Al hacer las investigaciones nos hemos dado cuenta de que fácilmente el 50% de los habitantes de Carrera no tienen un trabajo fijo, o en otras palabras son desocupados. Y por lo tanto, el promedio de salario que tenemos en Carrera es de alrededor de 25 pesos diarios, unos 2 dólares americanos, por familia. Esto repercute absolutamente en todos los ambientes, en todos los ámbitos, de tal manera que esta colonia tiene una multitud tremenda de problemas. El primer problema es el problema económico. La mayor parte de la gente vive únicamente con lo más indispensable para no morir de hambre. Hemos descubierto en la lucha que hemos llevado que un porcentaje muy grande de las gentes que viven en Carrera son vendedores ambulantes, y en este momento hay un reglamento de la Ciudad de México que prohíbe a los vendedores ambulantes. No solamente aquí en nuestra colonia, sino la gente que aquí vive y que intenta ir a vender a cualquier otro lugar de la Ciudad de México está continuamente perseguida por la policía, una policía venal, una policía que lo único que quiere es enriquecerse con los pobres, de tal manera que tienen que pagar lo que en México se llama la mordida. Hay que gritar y que llorar, aplauda. Madera y viento se llama la flauta, madera y fuego
se llama fusil. Que canten guitarras, retumben tambores, que silben las flautas y que hablen fusiles, señores, y que hablen fusiles, señores. A defender lo que tenemos, a conquistar lo que no, guitarra, flauta, bombo y fusil. A defender lo que tenemos, a conquistar lo que no, guitarra, flauta, bombo y fusil. Son de México a Chile, maderas latinoamericanas, maderas que saben cantar, maderas que saben llorar, maderas que también saben luchar. Guitarra, flauta, bombo y fusil, guitarra, flauta, bombo y fusil, guitarra, flauta, bombo y fusil. Son maderas que cantan y luchan, son maderas latinoamericanas. Guitarra, flauta, bombo y fusil, guitarra, flauta, bombo y fusil, son maderas, maderas. El Kilómetro de Plata es una fiesta popular en la cual se hace una línea de un kilómetro y las gentes van poniendo peso tras peso hasta hacer un kilómetro de pesos. Esto representa alrededor de 35 mil pesos. Pero la fiesta tiene lugar durante todo el día y se invita a la gente a que ponga su peso en la línea. Y mientras hay cantos, hay bailes, hay teatro, hay payasos, y entre una y otra acción artística se da el mensaje político, se explica la lucha de la gente, se explica para qué es el dinero, se dice cómo el pueblo está oprimido por los burgueses, por los dueños de la tierra, por los dueños de las casas, y se le pide a la gente no únicamente que dé su peso, sino que se una a la lucha. ¿Dónde la conoció usted? ¿Aquí o allá? No, aquí en México. ¿Aquí en México? Del estado de Hidalgo.
Ahora, después de 40 años, el precio de la tierra ha crecido muchísimo, de tal manera que en este momento, para los dueños, si son capaces de echar fuera a todos los que están viviendo en su terreno o en las casas muy viejas que tienen en este momento, es posible conseguir un préstamo de un banco para hacer casas mejores y alquilarlas 10 veces más caras de como las están alquilando en este momento. Pues soy un simple obrero con un sueldo mínimo. No tengo más entrada más que la mía, que es la que con que subsisto yo con mi familia. Pago renta, pago luz, visto a mis hijos, les doy educación. Tenemos para medio vivir aquí, para medio comer. Por eso es el motivo por el cual me veo yo en la necesidad de aferrarme a seguir viviendo aquí, ¿no? Por lo bajo de la renta, porque yo no puedo pagar una renta superior a los 500, 600, 800, 1000 pesos mensuales. Es el motivo. Además que desgraciadamente el dueño no ve eso. Él lo que él quiere es más dinero. Por eso es que nos quiere desalojar de aquí, de esta vecindad, a todos. Somos varios, ¿no? Varios inquilinos. Nos quiere desalojar de aquí para él hacer una cosa más grande para ganar más dinero. Entonces, en distintos rumbos. Distintos cuetones. ¿Pero cómo tendría que ser? O sea, en cada vecindad que hubiera cuetones de esos para no, en caso de que llegara. Sino que cada... Yo diría que el cuetón estaba allá en la iglesia. Uno. Con ese uno tenemos para todos. Porque un cuetón es un estallido espantoso, ¿no? Unos tres, ¿no? Para que resultara más. Bueno, Vamos a organizar las guardias de 3 días, cuando menos. De lunes y martes, mientras llega más gente. Yo lo que pensamos que es bien importante para la gente afectada, la unidad de la gente que vive cerquita. Porque es la gente que va a llegar más rápidamente aquí. Aquí era unirse aquí para impedir el desalojamiento, pero contar con el apoyo de las vecindades de aquí enfrente o de los lados. ¿Qué piensan de esta cosa? Porque son los vecinos que más rápidamente pueden venir. En cada caso que se tenga que hay peligro de que vengan, pues ser guardia. Conocen las partes. Pues decirles, ve a tal parte, ve tú a tal parte y corren los chiquillos. Nosotros mismos hemos descubierto poco a poco que la lucha debe ser hecha por la gente. Hemos llegado a descubrir poco a poco cuáles son los problemas de la gente. Comenzamos ya a tener grupos de gente que se está politizando muy rápidamente, se están organizando. Ya comenzamos las alianzas con obreros, con campesinos, con gentes de otras colonias proletarias de la gran Ciudad de México, y nuestro deseo sería poder llegar a tener una red muy fuerte de gentes del pueblo, independientes, que comenzaron a luchar por sí mismas y comenzar a terminar la manipulación que hasta este momento hace el gobierno y hace la gente rica de México en contra de los pobres y en contra del pueblo. Te dije la negra. Sí, es una cooperativa. Y de esta cooperativa, cada casa está repartida las cosas que se venden, sí, la mercancía, los productos, que es el aceite, frijol, arroz, azúcar, jabón, todo eso. Sí, cada casa se vende un producto. ¿Quieren que a mí se reparte? Pueden entrar. ¿Cuántas personas viven en esta comunidad? 18 personas. Familias. Familias. Y cada familia tiene de 7 a 8 hijos, ¿sí? Y los cuartos que hay aquí son muy pequeños. En ellos todos viven juntos. Cada familia, de hasta 10 gentes, ¿sabes? ¿Cada familia tiene solamente un cuarto? Sí. Solamente, y no existen sanitarios. Los sanitarios son esos que es están allá. Común. Son tres nada más. Solo existe un servicio de baño. Bueno, y hasta eso está bastante malo. ¿Mucha gente hay aquí? Las flores. Va a llevar un panorama bonito, ¿eh? Sí. Aunque es chiquito, como se nos explique y todo. Muchas veces la mayoría de gente de aquí, los señores, no tienen trabajo, ¿no? Aunque trabajan como obreros,
En las fábricas los despiden cada rato, ¿no? O sea, entran un mes, luego otro mes, y así. Por contratos así mensuales. Entonces, hay otros que trabajan en almacenes, igualmente, ¿no? Por bajos salarios, salarios de 40, sí, 60 pesos diarios, mínimo, ¿no? Que es el salario mínimo de aquí. Pero a veces no se llega ni a ese salario, ¿no? Sino que se subsiste, más bien. Se anda buscando así trabajos, pues, ocasionales, ¿no? Donde es bastante poco el dinero. Entonces, por eso mismo hemos decidido irnos luchando, ¿no? Juntándonos para crear una cooperativa y ir solucionando problemas. Los sándwiches los adoro, también las hamburguesas y todo lo que tenga. Cachup, cachup, cachup. Ketchup, 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 que había permiso solamente hasta las 3 porque se estaba obstruyendo la vía pública. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos al lugar de las vecindades, al lugar donde vive la gente, y va a continuar ahí el kilómetro desde las 3 hasta las 8. Las vecindades son propiedad privada, así que esperamos que en el sagrado respeto a la propiedad privada, pues allí vamos a poder continuar sin problema. La cosa comenzó en una parroquia católica. Y es posible que en muchas ocasiones se pueda uno preguntar por qué sacerdotes y por qué cristianos estamos en esta lucha. Y es que llegamos a descubrir que desgraciadamente la iglesia a la cual todos pertenecemos es una iglesia que está hecha por burgueses, que tiene instituciones burguesas, que tiene una organización burguesa y que tiene una ideología burguesa. Nosotros hemos hecho la elección por el pueblo y queremos que el pueblo y nosotros junto con él edifiquemos una iglesia de tipo popular, que sea una verdadera liberación para el hombre. Nosotros no pensamos que vivimos en dos mundos, por una parte el mundo de la fe y por otro lado el mundo de la política. Toda nuestra posición es una posición política, queramos o no. Entonces hemos hecho una opción clara y decidida por una política popular, por iniciar un movimiento junto con muchos otros que están convencidos de que así debe ser. Y nosotros tenemos la seguridad de que el pueblo va a ganar la lucha. Es una lucha que va a durar mucho tiempo, una lucha que va a ser muy dura, una lucha en donde posiblemente va a haber sangre, porque seguramente la oligarquía que nos domina, sobre todo siendo una oligarquía dominada por la oligarquía más fuerte del mundo, que es la de Estados Unidos, se va a defender con todo lo que tiene. Tenemos encima el dinero, tenemos en contra de nosotros al poder,
el poder político, el poder económico, el poder ideológico, el poder de la iglesia que está vendida a los burgueses. Tenemos todos los poderes en contra del pueblo, pero estamos seguros de que el pueblo es capaz de organizarse, es capaz de liberarse, es capaz de crecer políticamente y esperamos y estamos seguros de que un día el pueblo va a tener el poder. En la lucha popular, un kilómetro de lucha, en la lucha popular. Tengo amigos en mi barrio y en la fábrica también. Los problemas son de todos, todo es cosa de empezar. ¿Piensa que las libertades que se lucharon en la revolución las tiene actualmente el pueblo? No. ¿Ya las volvimos a perder? Claro. ¿Usted piensa que hay que hacer nuevamente una revolución? Claro que sí. Ya no para nosotros, sino para nuestros hijos. Porque nosotros, como vulgarmente se dice, ya vamos de bajada, pero nuestros hijos van para arriba. Y son los que van a sufrir estas penas que están tan duras ahora. Por ejemplo, si llueve en mayo, en junio, entonces ese mes sembramos. Y si no llueve esos meses, entonces estamos las sequías, como siempre, como los ven ustedes. Bueno, el año pasado llovió, cosechamos algo de maíz. Y este año que pasó, digo, hace 2 años llovió algo, pero el año que pasó no me llovió nada. Hemos hecho unos sacrificios como de encontrar de la vida para vivir, porque ahorita sí está un poco difícil la vida para pasar, pero estamos pasando. No hemos dejado de morir porque la vida es la vida, por eso nosotros hemos hecho un sacrificio, no yo solo, sino a todo mi pueblo, a todo el valle, está así donde estamos los más pobres, todos los estamos haciendo la lucha para vivir como estamos.
75 meter ner i marken för en hink dricksvatten. La miseria, lo que veo aquí en México, sucede a los campesinos de México, es que primero una parte aquí en México hay muchas personas piensa ser solo, no piensa de convivir todo juntos como mexicanos. Uno se cree gran persona porque tiene buen centavo, y otros, por ejemplo nosotros aquí en el campo, pues sufrimos de hambre, de vivimos mala alimentación, no tenemos de vida, de comer bien para mejorar la persona, para vivir más tranquilo, porque falta de dinero, una parte, y otra parte también como los demás se hacen solo, ellos están creciendo solos ellos, y nosotros, toda la producción que trabajamos nosotros, ellos se engrandecen por nosotros. Y nosotros, todos nuestros trabajos, o toda nuestra producción, que todo lo trabajamos en el campo, no solo como aquí en el Valle del Mezquital, haces en otro estado de la República, todos están así. La producción que sale al campo se va a comprar a los que tienen buen centavo. Hacen más negocio ellos. Y nosotros trabajamos sobre la tierra, manejamos el arado, todo, la pala, pero nunca podemos progresar porque toda la producción los damos los que puede hacer negocio. Y como nosotros no estamos unidos, estamos un poco desunidos, no en poco, sino estamos desunidos al pueblo. Nunca puede llegar a estar de acuerdo a todo, por eso estamos así. Espero que ya este tiempo, ojalá que ya no haya sangre, que resuelva con palabra, con derecho, que ya no se riega tanto sangre como fue aquellos pobres amigos, compañeros perdieron la vida por nosotros. Todavía estamos esclavados, pero nos ayudaron mucho sobre la revolución, hicieron ellos. Y veo, si no resuelve el problema de México, puede haber otra revolución. I Chiapas lever cirka 800 000 själar. De flesta är mörka i hyn. Ett folk som en gång kallades för Maya. Ett ordspråk här säger, om bara ett barn hinner bli 6 år så har det stor chans att kunna överleva. Ale co to dla mnie, cześć? Ej, kiedy... No, kiedy mnie szkoda, kiedy mnie bardzo... Ale co to dla mnie? 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 Kiedy
Dåliga vägar, otrolig fattigdom kunde inte hindra Pepsi och Fanta från att etablera ytterligare ett imperium. Berlin, Dresden, Leipzig, de finns i Chiapas också. De är kaffeplantager som ägs av de gamla europeiska herrarna som nu har delat upp jorden mellan familjemedlemmarna. El sábado y domingo, porque vienen al mercado y aprovechan al mismo tiempo para llevar la medicina. Pero eso es un problema, porque algunas veces ya están enfermos desde una semana. O también van a comprar con los mestizos y los mestizos le venden medicina, pero lo que sean, que es otro aspecto de la explotación de los mestizos con los indígenas. A ellos no les importa nada de los indígenas. Lo que les importa es hacer dinero y le pueden vender aún medicina que son pasadas. Entonces hay dos clases, medicina que yo consigo cuando voy a México, porque tengo compañeros trabajando allá. O voy a ver algunos médicos que me dan muestras. Y si no, hay medicina
que compramos con la ayuda de un compañero que está en la Reinsar o de la misión Tzotzil en San Cristóbal. André är fransman och präst. Han är 45 år gammal. Hans närmaste är Edith Piafs röst, en stark radio för att kunna lyssna på Europa och en blandras hund. Basketbollplanen är inte delad, men det osynliga staketet delar den trots allt mitt i tu. En sida för mestizos, en sida för indianerna. När det gäller affärer, då är gränserna synliga. De som har den politiska och ekonomiska makten i indianbyarna är mestizos och ladinos, som de kallas här. De äger allt som kan ägas. Transporter, affärer, hus, medicin, den bästa jorden. En mestiz är en blandning av de vita erövrarna och indianerna som sedan förlorat sin indianska kultur. Muchas indígenas son sirvientas en las casas de los mestizos. Conozco el caso de una sirvienta en un restaurante que tiene 4 niños, don 2 epilépticos. El marido casi no hace nada y ella recibe 1 peso diario con el pretexto que en el restaurante les da su comida. Pero cuando se ve la comida, está chupando los huesos que dejan los clientes y se le da 2 o 3 dobladitas, 1 taza de café. Es la comida que vale los 16 pesos que faltan al sueldo. Pero también hay muchachas que no reciben ningún sueldo. Solamente tienen que limpiar la casa, cuidar a los niños. Y también muchas veces conozco casos aquí donde el mismo dueño, el mestizo, ha abusado de su sirvienta. Cuando se da cuenta que la muchacha está esperando, la echa en la calle y busca otra. Es la responsabilidad que tienen estos amigos. Aquí hay bastantes formas de explotación que se han denunciado, especialmente en el Congreso el año pasado, el Congreso Indígena. Y se habló de problemas de tierra, problemas de educación, problemas de negocio y salud. Entonces, en el plan de educación, la explotación viene de parte de algunos maestros mestizos que en realidad no merecen ser maestros porque han comprado su plaza. Algunos solamente tienen apenas hasta 3er año de primaria, pero consiguieron el dinero y para ellos es una chamba bastante buena, porque como dicen algunos, aún si no hacen nada, al fin del mes el sueldo es igual y algunos ganan hasta 2.000 pesos al mes. En un pueblo donde muchas veces se paga apenas 5 o 10 pesos diarios. Entonces, en un año recuperan lo que han puesto dentro de la compra en la plaza y después es beneficio neto. Pero también en el plan de educación hay maestros indígenas, pero que ya se latinizaron. Y ellos, en lugar de ayudar a sus comunidades, a pesar que se llaman promotores, explotan a la comunidad.
piden mucho dinero y con pretexto que es para la escuela, o comen abusos con aún hasta sus alumnas. Tuvimos un problema el año pasado, que el director de la escuela, a petición de la comunidad, tuvo que salir, porque se había vuelto cacique de la comunidad. Hasta amenazaba a la gente con pistola. Y en el plan, un problema de tierra, entonces, a pesar que aquí está el sistema de tierras comunales o ejidos, muchos mestizos poco a poco se han apoderado de la tierra. Y entonces alquilan la tierra a los indígenas, y como muchas veces ellos no pueden pagar, entonces tienen deudas toda su vida con el mestizo. Y si el hombre se muere, sus familiares tienen que pagar la deuda. André lever under hårda villkor sedan 11 år tillsammans med indianerna i ett område med 25 000 människor. Han har ingen lön. En lag från Juarez tid förbjuder utländska präster att uppbära lön. En viktig lag, men idag används den bara mot präster som kan vara bärare av radikala idéer. Andrés visum gäller bara 6 månader i taget. Ett bra sätt att kontrollera honom. På andra sidan floden, i grannbyn, gör de pulke, starksprit av sockerrör. Entonces, en teoría, con el gobernador que entró en Pradesh, se ha tratado de analizar los problemas, pero creo que es pura pantalla, porque aún dentro de los mismos del gobierno hay algunos que son comprometidos en la explotación de los indígenas. Entonces, a ellos tampoco les conviene que se aplique la ley, porque ellos mismos van a perder su terreno. Y entonces, muchas veces, lo que se pretende resolver se para en la oficina con puro papeleo, con ingenieros que vienen por acá, hacen promesas, y conozco casos aún que el mismo ingeniero ha prometido la misma tierra a 2 o 3 personas, porque con eso ha recibido dinero. Y una vez que se va otra vez a San Cristóbal o a Tuzla, no le importa nada. Entonces, muchas veces, creo que para la mayoría de los indígenas no hay muchas posibilidades de resolver su problema de tierra, sino tal vez buscar una forma de cooperativas, la que se puede llamar, a mí no me importa la palabra, que sea kolkhoz, kibbutz, pero trata de hacer que los indígenas
trabajen juntos. Många hundra år har gått sedan Mexiko erövrades. De gamla gudarna har flytt från landet. Deras tempel är förstörda. Erövrarnas gudar ersatte de gamla. Långfredag i grannbyn.